dos, tres, Rugen las gargantas en la manifestación. Miles son las voces que gritan: no a la globalización, no a la globalización, no a la globalización, no a la globalización. Suenan las sirenas, todo está bajo control. Un infiltrado entre la masa incita a la provocación. Suenan los silbatos, hay orden de cargar. La multitud se prepara, comienza la batalla. Pero algo ocurre. Se oye un grito desgarrador: ¡asesinos! ¡Asesinos! ¡Vocea la manifestación! Pero algo ocurre. Hay caos, confusión. En el suelo yace inerte un anónimo luchador. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir. Ya lo escribió Dario Fo. Muerte accidental de un anarquista. Muerte accidental de un joven idealista. Solo fue casualidad, todo ha sido un error. Manipulan prensa y televisión. Y aquí no ha pasado nada, el silencio buena coartada. Todo está bien orquestado. Llamemos accidente al terrorismo de Estado. Pero ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y al respirar, saltan las lágrimas por la impotencia que me desgarra el alma. La historia se vuelve a repetir. Ya lo escribió Dario Fo. Muerte accidental de un anarquista. Muerte accidental de un joven idealista. Pisoteada por llamarse libertad, y sus pétalos de color rojo tiñen las calles de Génova. Nos podéis encarcelar, nos podéis torturar, nos podéis asesinar, pero nunca podréis callar la voz de la soledad. Porque nuevamente rugen las gargantas en la manifestación. Miles son las voces que gritan: no a la globalización, no a la globalización, no a la globalización, no a la globalización.
globalización, no la globalización, no la globalización, no la globalización, no la globalización.